Muy buenas, guerreros de la luz, aquí Ozumano22 y bienvenidos a Final Fantasy VII. Como ya dije, estoy grabando este capítulo justamente después del anterior, por eso lo hemos dejado justamente así. Nos hemos despertado, estamos con Barret, ahora mismo somos Tifa y estamos con Barret, después de los acontecimientos del cráter. Habréis visto la escena del despertar de las almas que habré puesto al principio de este vídeo. Y nada más, vamos a continuar. No sé hasta... Bueno, según lo que dure este vídeo, intentaré hacer hasta encontrar a Cloud, ¿vale? Quedan muchas cosas por hacer y por eso vamos a continuar. Vale, estábamos con una conversación con Barret. Sobre él. ¿Por qué tengo miedo? No te preocupes. No sé lo que le pasó a Cloud tampoco. Supongo que no debería decirte que no te preocuparas. Ninguno de los otros sabe tampoco si él se encuentra bien. Por cierto, Cloud está desaparecido. Sigue todavía vivo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo he estado dormida? Veamos, deben haber sido unos 7 días. ¿Qué ha pasado con Sáfiro? ¿Todavía no está recuperado? Todavía no te has recuperado. ¿Recuerdas aquel enorme resplandor en la cueva del norte? Desde entonces el cráter está rodeado de una enorme barrera luminosa. Se supone que las armas han sido invocadas por el planeta para protegerlo de Sephiroth, pero por esa barrera las almas no van a por Sephiroth y van a por otra cosa, que ya veremos. Todo el mundo sabe que Sephiroth duerme en ese gran agujero. ¿Sephiroth sigue ahí, en el gran cráter? Protegido por la barrera. No podemos hacer ni una maldita cosa. Tenemos que esperar hasta que despierte. Y además de eso, un monstruo enorme llamado Arma. Bueno, dice un monstruo, pero en realidad son 5. Anda desbocado por los alrededores. ¿Arma? ¿Recuerdas el monstruo enorme que estaba con Sephiroth en el fondo del cráter? Y ahora ha llegado hasta aquí. Dicen que se trata de algún monstruo legendario del pasado. ¿Arma protege a Sephiroth? No lo sé. No, protegerlo no. Porque las armas son cosas del planeta, no de Sephiroth. A Sephiroth le da igual las armas. Vale. No lo sé, pero está por aquí deambulando y destrozando. Ahora mismo Rufo lo está combatiendo. Odio admitirlo, pero tiene esa galla. Nosotros deberíamos ser quienes lo destruyeran, pero no hemos tenido tiempo. Tiempo. ¡Ey! ¿Qué hay del meteorito? Es verdad. Sephiroth ha invocado a meteorito. Y está aquí. Ahí está. Se va acercando poco a poco. Por cierto, estamos en San Juno. Estamos en Juno. A ver, ya que vamos a ver qué tienen esto aquí. A ver, micro láser, no, arma brina. Micro láser y cinta. Vale, esta será la cinta de Cloud que se habrá venido aquí. Vale, me voy a equipar. Pues no mucho, la verdad. Al menos recupera todos, más... Super PM, Super PG... Más... De momento eso, tampoco hace falta. A ver, seguimos. ¿Tenemos que desistir? Ni idea. Pensé que aparecería Cloud para salvaros. El profesor Ojo deseaba examinar a Cloud también. ¿Qué has pensado hacer con Cloud? El alter ego de Sephiroth. Meteorito ha sido llamado. Básicamente todo ha terminado. De modo que no eres tan necesario por el momento. No, quizá haya una tarea importante que asignarte.
Presidente, los preparativos para la ejecución pública se hayan terminado. ¿Ejecución? ¿Qué vas a ganar ejecutándonos? Se te va a ejecutar por causar esta situación. La gente es ignorante, se sentirán mejor mientras alguien sea castigado. Retiro la poca estima que te hubiera por este majadero. Bien, disfruta de vuestros últimos momentos, juntos. Voy a atarte los brazos. Por lo visto son prisioneros directamente. Vale, podemos controlar Barrett, pero no podemos hacer mucho, que digamos. Vale, no puedo ni siquiera interactuar con nadie. Y por fin puedo guardar. Para que veáis. Por fin puedo guardar. Voy a guardar aquí. Fíjate tú, media hora, por lo menos. Por eso he querido continuar este capítulo seguido al anterior. Vale, estoy aquí. Vale, de momento no hace falta explorar nada porque no hay nada interesante aquí. Vale. Ni siquiera podemos escapar ahora. ¿Están todos aquí? Estos son los que desencadenaron tanta locura en el mundo. ¿Quién diablos es esta gente? Vamos a retransmitir vuestras miserables muertes en directo por la televisión nacional. Escarlata, ¿por qué una ejecución pública en estos tiempos? Con el caos resultante de los informes de meteorito, necesitamos desesperadamente despertar el apoyo público. Mejor que castigamos a alguien, a cualquiera. Me pones enferma. Nunca lo admitirán, pero todos adoran estas cosas. Comenzaremos por esta muchacha. Si tiene que hacerlo, ajusticiadme el primero. Tiene un pelo en la boca. Cámara, por aquí, asegúrate de filmarlo. La audiencia se emboba con los finales lacrimosos. ¿Qué haces? Esta es mi cámara de gas especial. Tómate tu tiempo y disfruta de una lenta y penosa muerte. Madre mía. Arriba. Encima. Ahí la llave. Bien, ahora el espectáculo está a punto de comenzar. ¡Emergencia, emergencia! ¡Armas se aproxima! ¡Atención a todo el personal militar! ¡Ocupe sus posiciones! Vale, una de las armas, una de las cinco, está cerca de aquí. Ahora lo veremos. ¡Oh no, esa arma! ¡Corred! Vamos a aprovechar esta situación para escapar. ¡Eh, todos vosotros! ¡Maldición! ¿Por qué ahora? ¿Qué tal ahora, Escarlata? O sea que no escapaste. Estoy impresionada. ¿Cómo me siento? Ahora mismo. Anda. ¡Ya! ¿Gas somnífero? Langosta asesina. Vale, el Kaisith. ¿Esta vez no vas a ayudar? Vale, Kaisith no tiene nada. Para... Bueno, no va a ser necesario equiparse bien para esta... Para estos momentos. No me afecta porque me he puesto también cinta. Vale, ya está. Lo que estaría bien ponerme robar. A ver si... He venido para ayudar.
¿Por qué tú? ¿No perteneces a Syndra? Me opongo a la pena capital. Además, odio a esta tía. Venga, tenemos que ayudar a Tifa. Yo vigilaré la entrada. ¿Así puedo meterme en el menú? Vale. Me puedo meter en el menú. ¿Dónde está...? Vale, no está lo de robar aquí. Pero puedo intercambiar. Cloud no está, ¿no? A ver, ¿dónde está Kaisith? Pues... Estúpidos, ya he pulsado el interruptor. A ver... Vamos a liberar a Tifa. Si puedo pasar... No, está cerrado. No se abre. Ahora veremos a una de las armas. En este caso se llama arma Zafiro. Es arma. Ha habido demasiados ataques últimamente. ¿Podemos aguantarlo? Eso creo. ¿Tus órdenes? No necesitas preguntar. Le dispararemos con el cañón grande. Abrid la compuerta del cañón, activad el cañón, objetivo, arma. Ahora veremos un combate, Syndra contra arma. Son 5 armas, podemos enfrentarnos solamente a 4 de ellas, porque... La otra, esta de aquí, no podemos. Porque ya Syndra se va a encargar de ella. Preparativos terminados. El cañón. ¡Fuego! Es un cañón enorme, ¿eh? ¿Les alcanzamos? Eso parece. Arma se aproxima. Viene derecho hacia nosotros. Velocidad 50 nudos. No puede ser. Los hemos alcanzado desde pleno. ¿Y el cañón? Llevará tiempo volver a cargarlo. Entonces se utiliza mientras la potencia de fuego es regular. Sí, señor. Abrid toda la puerta de artillería. Objetivo, arma. Que no llegue a tierra. Ya, ahí está. Aparte que es gigantesco, ¿eh? Velocidad 70 nudos. Arma aproximándose. Insuficiente. Está atacando. El gas. ¿Gas? Barret, socorro. Aguanta la respiración. Aguanta tanto tiempo como puedas. Venga, no puedo aguantar para siempre. Y esto no se abre. Maldición. Estúpidos. Aquí no hay nada. Nada.
La cámara de gas probablemente se cierra desde una habitación diferente. Tenemos que seguir un plan distinto. Largámonos de esta habitación primero. Tifa, te ayudaré, lo prometo. A ver, vámonos. Se ha cerrado ahora. No, han cerrado también esta. Idiotas, ahora no podéis salvar a la muchacha. Maldición. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Hora de plan B, corramos al aeropuerto. ¿Cómo que el aeropuerto? ¿Y abandonar a Tifa allí? ¿Confías en mí? Tenemos que arriesgarnos. A ver. Vale, está habiendo combate de esto. Soldado de segunda. Se supone que puedo robarle cosas. A ver. No se puede robar. Voy a ver qué le puedo robar. Solamente eso, ¿vale? Solamente quiero comprobar eso. No me quita mucho, así que no pasa nada. Nada. Y nada. Nada. A ver, roba. A ver qué tiene. A ver qué tiene. Nada. Vale, casi puedo utilizar su límite. Tiene que tener algo importante, si no le puedo robar nada, ¿eh? Nada. Remedio, ¿en serio? Vaya birria. Es como panacea. Vale, mato a este y me voy. A ver. ¿Aquí qué hay? ¿A dónde vas? El aeropuerto está en la otra... En la otra dirección, vale. No me deja. ¿Y aquí? Vale, se ve que por aquí. No creo que hace falta explorar todo esto. Porque aparte que casi no me deja. Vale, yo paso de esos. Ay, madre mía. ¿Y ese? Cañón ruleta. Nada que robar. Yo me escapo. No me quiero entretener mucho. ¿Para qué le voy a robar si no me...? A ver. Vale, gracias. Ya sé que tenéis prisa, pero por favor, si puedo decir algo... Cállate, de que tengo que darme prisa. No hagas el menor ruido, soy yo, Yuffie. ¿Qué demonios haces aquí? Ahí está arma zafiro. Ya lo explicaré después. Ahora tenemos que llegar al aeropuerto. Vale, se ha unido Yuffie también. Vale, estamos en el aeropuerto. Y tenemos que ir a esa nave de ahí. Seguro que es por aquí. No hay salida. Oh, nos hemos equivocado de camino. Maldito majadero, ¿qué diablos vamos a hacer ahora? Pronto llegarán todos. Más vale que me cubras las espaldas hasta el final, colega. Mueve los pies y los brazos, luego utiliza la cabeza para escaparte de la silla.
A ver. Primero las piernas, que es cancelar. Vale. Podemos combinar. Vale, ahora sería piernas más la cabeza, que sería así. No. No, me pongo bien y ahora así. ¿No? Prueba de distintas combinaciones, intenta combinar dos. A ver. Así. Ahora. Ahora cabeza y brazo derecho. Vale, así, 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 así. Vale, ya está. ¿Qué botón de Tinelli Gas? Uf, menos mal. Me puedo equipar a Tifa, pero no. Pero no hace falta. Aparte, creo que ya está equipada de antes. Abre. Adiós. A tomar por culo. Pues bueno, ya se han cargado a una de las armas. Las otras cuatro es cosa nuestra. Más o menos. ¿Qué haces? Abre. Primero nos encierras en ese extraño lugar y ahora nos dices que salgamos. Aclárate. Vamos a salir por el hueco que ha dejado el arma. Y ahora tenemos que ir por el cañón gigantesco. ¿Vale? Nos están siguiendo. Se ha quedado uno. Madre mía. Supongo que por aquí, ¿no? Digo, porque Tifa también se ha caído. Sí, por aquí. Estamos en los límites del cañón. Uf. Sister Ray, así se llama el cañón este. Para que veáis cómo es de gigantesco el cañón. ¿Estando Tifa encima? Nuestro pequeño juego del escondite termina aquí. Puede que la ejecución fuese un fracaso, pero tu muerte cuando caigas desde aquí y te estrella contra las aguas aún podría resultar muy interesante. Atrapada al fin. Deja de bofetearme, maldita bruja. Venga, pulsamos OK. ¡Toma! Venga, venga, toma. Toma. Ice. Toma. Vamos. Vamos. Dios mío, no puedo soportarlo. Llévatela. Es hora de pagar lo que debes. De verdad, ¿qué vas a caer si no te... estás quieta? Corre. Corre hasta el final del cañón. Pues corremos. Ahí está Barret. Cuidado, cuidado. Y nos vamos.
Vale. Nos vamos en una nave que se llama Viento Fuerte. La misma con la que nos fuimos de... del cráter. ¿Estás bien? Me duelen un poco las mejillas. Olvídalo, ¿qué es esto? Bueno, más tarde te daré los detalles. En cualquier caso, la nave aérea Viento Fuerte ahora es tuya. Vale. Ugh. Vale, Yuffie. Bien, me alegro de que te estés a salvo. Voy a quedarme aquí un poco más. Yuffie no es muy de volar. Está ahí. Vale, pues esta nave ya es nuestra. Esta es nave, ya es nuestra. A ver, ¿qué hay por aquí? Estoy muy ocupado, de modo que pido disculpas. Vale. Esto del chocobo es para cuando tengamos un chocobo. Cuando criamos y tal chocobo, podemos llevarlo también en la nave. Y podemos llevarlo así. A ver, perdón, voy a hablar con el capitán Thief. Sí, el capitán. Maldición, ¿por qué no nos dijiste que sabías llevar una nave aérea? Yo creí que Tifa se había ido para siempre. Perdón, pero tenía que hacer algo para engañar al enemigo. Venga, todos esperan. ¿Todos? ¿Están todos aquí? Sí, están todos. Bienvenida a mi nave aérea, Viento Fuerte. ¿Qué pasa? Deberías estar algo más emocionada. Thief. Sí. No hay suficiente tripulación. A ver, vamos a interactuar. Bien, hace falta... todos los hombres. Tifa, te voy a dar información sobre Syndra. Pregúntame si hay algo que no entiendes. Todo lo que tenemos que hacer es pilotar. Tú, ¿qué demonios haces? Siempre que alguien me habla, me pongo nervioso y lo atropello todo. Tú, ¿qué demonios haces? Vale, aquí está Vincent. Me alegro de que estés bien, Tifa. ¿Sugieres que estamos preparados, Cloud? Quiere decir que nosotros solo no podemos salvar el planeta. Meteorito está llegando y el arma está en la rampa. En un momento como este no sé lo que debo hacer. Ni idea. Aguanta un poco, Tifa. Venga, pensemos en esto. No hay forma de salir de este enredo. Solo si Klaus estuviera aquí, todo iría bien. Klaus podría... ponte de esa forma en grida tuya y dinos qué debemos hacer. Él diría, todo está bajo control, Tifa. Tifa, ¿desde cuándo eres tan burra? Lo siento, Barret. Yo también estoy sorprendida. Estoy tan deprimida. Y Tifa, el motivo por el que todos pensamos que fue Cloud es porque... lo sé. Por eso quiero asegurarme. Por eso tengo que volverlo a ver. Quiero que sepas que no me desagradaba. Tengo que admitir que era un tipo extraño. Justo cuando empezabas a pensar que valía, hacía una tontería. Y cuando pensaba que era listo, demostraba el poco sentido común que tenía. Todo en él, desde su movimiento hasta su forma de hablar, eran extraños. Sabiendo lo que sé, veo por qué era como era. Bien, mientras permanezca viva, puede que lo veas otro día, así que alégrate. ¿Podré verlo algún día? Si descubrimos dónde está, el Viento Fuerte nos llevará allí en nada. Vale, ahora nuestro objetivo sería encontrar a Cloud. Lo vamos a hacer ahora. Puede ser. Cloud todavía está atrapado en el cráter del norte, donde la tierra se abrió y se lo tragó. Enterrado en las profundidades del mundo subterráneo. ¿El interior de la tierra habla de la corriente vital?
La corriente vital brota a veces a la superficie a través de las grietas del fondo del océano. He oído que ese lugar existe. Puede ser, solo puede ser pelote de Cloud. Pues... ¿qué? Cloud tiene que estar siempre por aquí, al principio lo hicimos bien sin él. Sí, ¿qué le pasa a la chica dura Tifa? ¿Dónde está? A ver, Tifa, te voy a dar información sobre Syndra. ¡Wow! ¡Capitán Thief! Tifa, perdón, pero tengo que mostrarle a este imbécil cómo aterrizar la nave. No te preocupes, estará en un minuto. Oh, y Tifa, sea cual sea tu meta, tienes que estar preparada. Ve a tu habitación y prepárate para la operación. Prepararme para la operación. Veamos, ahora vamos, primero, antes que nada, estamos controlando a Tifa. Tifa ahora mismo es el líder del grupo. Vamos un momento a Nibelheim, por... este momento, ¿vale? Vamos y a Nibelheim, a lo del piano de Tifa, para conseguir la materia, elemento básico, podemos conseguir una tercera, tenemos dos. Pero para eso tenemos que tener a Tifa de líder, que ahora es el mejor momento. Vale, vamos. Como veis, podemos controlar la nave, podemos ir a cualquier lugar. Vale, este cráter es nuevo. Creo que es cuando una de las armas que cayó aquí. Creo. Una de las armas. A ver. Podemos ir a visitar lugares de antes. Vale. Como he dicho, primero vamos a ir a Nibelheim. Un momento. Para coger esa materia. Vale, aterrizamos aquí. Como veis, ya no tenemos el potrillo, ya no tenemos el buggy. Era esta, ¿no? Sí. Y cuando tengamos a Cloud otra vez, podemos otra vez venir aquí a lo del piano. Me pregunto qué es esto. Elemento. Vale, ya está. Ya tenemos otra materia elemento más. Se supone que ya tenemos tres. Ahí está. Elemento básico. Vale, cuando tengamos otra vez a Cloud aquí, podemos ir otra vez al piano y podemos obtener el último límite de Tifa. Vale. Como hay mucho tiempo, voy a continuar un poco más. Vamos hasta encontrar a Cloud. Vale. Vale. Por cierto, estoy mirando una cosa. Vale. Vamos un momento a la granja de los Chocobos. Vale. Algunos capítulos. Los capítulos siguientes vamos a ir un poco ahora desordenados. Porque hay muchas cosas que quiero hacer. Ah, por cierto, a cambiar la música del mapa del mundo. Aquí podemos encontrar otra materia atrás de Chocobos. ¿Vale? Ah, por cierto, ahora podemos atrapar Chocobos y criarlo. ¿Sabéis? Vale, voy a comprarle a este... esto. Una verdura Mimet, que ahora lo veréis. Por cierto, para criar tenemos que comprar establos, son muy caros, 10.000 cada uno, son hasta 6. Vale, pero de momento la cría de Chocobo la vamos a dejar más adelante. También lo dejaremos para más adelante lo de la pagoda de Cloud, lo de la pagoda de Butai. Que es una de las cosas que podríamos haber hecho en el CD1, pero no lo hemos hecho. Vale, tenemos que ir aquí. Este es un nuevo sitio, ¿vale? Voy a quitar todo. Kai Sith tenía puesto un arma. Una materia, quiero decir. Voy a quitarle a Tifa esto un momento.
Vale, voy a guardar. Vale. Este sitio se llama Middle. En realidad la historia no lo dice, pero tenemos que seguir aquí. Primero vamos a explorar este sitio. ¡Hala! ¡Qué bonita! Esto de aquí es Middle. Es una ciudad tranquila y pequeña, de manantiales de agua caliente. El lugar perfecto para que los pueblos antiguos como nosotros podamos vivir a nuestro aire. Me he enterado de que las cosas no van tan bien como parece, pero al menos aquí se está bien y en paz. Vale. Importante. Si entré en todas las tiendas, siempre aparece esta. Esta de aquí. Vamos a hablarle, pero de todas formas, esa luna creciente nos va a caer encima, ¿no? No es una broma, tenemos que empezar a abastecernos antes de que se hayan ido todos. ¡Apártate! ¡Muévete, muévete! Vale, tenemos que hablar con ella, siempre. Está volviendo una pequeña... A ver, ¿qué vendes tú? Vale, vende botiquín. Gracias por su visita, vuelvo otra vez. Vale, ya está. Vamos... Esta es la de antes. Nunca te había visto aquí antes. Eres desde fuera de la ciudad. ¿Cómo va la cosa ahí fuera? Entre los terremotos y meteorito, puede que sea el fin del mundo, como dicen todos. Oh, es muy deprimente. ¿Qué mundo tan triste es este? Vamos a esta tienda ahora. Como siempre, hablamos con esta. Hola, el dinero es bienvenido. ¿Qué puedo servirle? Vale, aquí podemos comprar materia que ya tengo. Vale, no me hace falta comprar. Hablamos con esta. Por cierto, el chocobo blanco. ¿Qué pasa? De repente te ha vuelto muy amable. Oh, así que se trata de eso. ¿Quieres la verdura de Samolén? ¿No? Samolén. Vale, de acuerdo. Aquí tienes, come. Parece que a Chocobo le gustan las verduras. Ah, qué monada. ¿Cómo me apetece hacerle cosquilla? Vale. Lo que he hecho antes en el rancho de los Chocobos es comprar verduras Mimet, que es para este Chocobo. Le tenemos que rascar detrás de las de la oreja, ¿vale? Y nos dará una materia que es una materia mágica que se llama Contener, es una materia potente. ¿Qué es esto? Utiliza magia congelar, romper, tornado y flamas, un ataque fuerte, ¿vale? Y vale, he hablado con esta. Tú otra vez, no estarás aquí para acumular también provisiones, ¿no? No te pongas delante de mí, todo lo que hay en esta tienda me pertenece. Tengo dinero para gastar, he estado ahorrando como un loco para una situación como esta. ¿Por qué tenemos que hablar con esta? Ya mucho más adelante... Está muy bien. A ver... Acumula, acumula, esto es una canga. Tenemos las mejores armas y armaduras. Vale. Vamos a entrar aquí. Como siempre está esta. Oh, no nos queda mucho tiempo. Nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Si todo se reduce a ello, este mundo gira alrededor del dinero y las cosas materiales. Yo paso ya de hablar. Vale. Este no vende armas, por supuesto, pero no tengo ahora mucho dinero. Lo haré fuera de cámara. Mira, aro de mago. De este voy a comprar dos más. Aquí dice que no tengo ninguna. Es porque una se la queda clavo. Vale. Ya lo compraré. Esta puerta está cerrada. No, vale, me puedo si estará cerrado. Vale, esta puerta está cerrada ahora. Ahora, si pasamos el puente... Se supone que aquí... No hay nada aquí dentro que se abra con una llave antigua. No dicen nada. A ver, ¿qué hay? ¿Arma antigua? ¿Fin del mundo? No sé nada de eso. Voy a vivir hasta que tenga 100 años. Todavía me queda un montón de cosas por hacer. Esto es solo el comienzo. ¿Y qué han hecho los indios soldados al respecto? Dime, son unos inútiles. A ver, en verdad soy una bella joven, solo trabajo a tiempo parcial en este almacén de accesorios. Todo lo que hay aquí es de lo mejor. ¿Les gusta esto? Ah, y aquí podemos comprar... Vale, pero tampoco tengo dinero. Lo haré fuera de cámara.
¿O son accesorios? Vale. Se supone que ya he hablado muchas veces de la que coge provisiones. Vale. Ahora podemos abrir esta puerta. Lo intento con esta llave abollada vieja. Lo uso. Muy bien, ya está. Esto está muy ajustado. ¡Epa! Oh no, se ha roto, ahora no lo puedo sacar. ¿Pasa algo? ¡Uy! No. ¿Qué puedo hacer? Vamos a decirle la verdad. Lo siento, he forzado la llave y se ha roto. ¿La llave? ¿Quiere decir la llave de esa puerta? Esta sí que es buena. Pues claro que no hay una llave. ¿Cómo va a haber una si es solo un muro con una puerta pintada? ¿Qué? ¿No es una puerta de verdad? Eso es, lo dibujamos ahí para dar la impresión de que podías pasar a otro mundo atravesándolo. Siento haberos sorprendido, no es mucho para pedir perdón, pero aceptad esto. ¿En serio? Gracias. Vale, anillo maléfico. Que es lo mismo como... Vale, sí. Es como anillo de mala suerte. Anillo de mal sube cada estado, pero... A ver. Quiero que te equipaba muy bien. Te aumentaba características y tal, pero... Te ponía el estado condena. ¿Qué te pasa? ¿Estás solo? Ay, no quería hablar con el perro. Porque hablando con el perro... Continúa la historia. Evidentemente no iba a parar aquí, iba a continuar un poquito más. Aunque llevamos ya 40 minutos, iba a continuar un poquito más. Te has perdido, ¿verdad? ¿Te has separado de alguien a quien querías? ¡Ay, qué bobo! Me imagino que hace ya cerca de una semana desde que fue arrastrado hasta la orilla. Una pena siendo tan joven. ¿Cómo? Qué triste, pero qué extraño. Llevaba una larga espada. No sé para mí qué es mala suerte, pero lo más increíble era esos extraños ojos azules de un color tan raro. ¿Cómo? Espera un minuto, ¿qué acabas de decir? Oiga, perdone, el joven del que hablaban. Sí, alguien del pueblo se lo encontró en la costa, hace creo como una semana. Sí, pobre chico, debe haber estado a la deriva desde algún lugar bastante alejado. Cloud, tiene que ser él, es Cloud. Buen trabajo, Tifa. ¿Estás segura? ¿Dónde está? ¿En un lugar seguro? ¿Dónde está ahora? Sí, muy cerca de aquí, en la clínica. Está vivo. Cloud, está vivo. Cloud. Vale, me falta una casa por entrar. Ya entraré luego. Cloud. Acérquese por aquí. Por la forma en la que corre, se diría que ha caído un meteorito o algo por el estilo. Perdone, pero es que me han dicho que están atendiendo a un amigo mío aquí. ¿Un amigo? Vaya, ¿este muchacho? No se preocupe, su amigo está aquí al lado, pero me temo que su estado es... ¿Aquí? Aquí. ¿Cloud? Oh, Cloud, cuánto me alegro de que estés a salvo. ¿Cloud? ¿Eh? ¿Qué pasa, Cloud? ¡Ah, Gurk! Cloud, ¿pero qué te ha pasado? Intoxicación de Mako, en estado muy avanzado. Parece que este joven se ha puesto a un nivel muy alto de energía Mako durante un periodo de tiempo prolongado. Probablemente no tendría ni idea de quién es o de dónde está. Pobre chico, ni siquiera le sale la voz. Se encuentra literalmente a kilómetros de distancia de nosotros, en algún lugar remoto donde nadie ha estado jamás, tan solo él. Doctor... Maldita sea, eso es ser perverso. Eso es horrible. Cloud. ¿Nos perdona un momento? Escuchen, ¿les importaría esperar fuera? Madre mía.
¿Por qué? ¿Qué quieres que haga? Por favor, Cloud, háblame. Dime si me ves, dime si puedes oírme. Contéstame, por favor. He venido de tan lejos creyendo en los recuerdos que nos unen. Es cierto, están ocurriendo de verdad. Es demasiado cruel. Oh, Cloud, yo... ¿Qué? Y encima con esta música... Uf. ¿Y qué hay acerca de este...? ¿Qué hay acerca de Cloud? Lo volveré a repetir. Tiene intoxicación de Mako. Nunca he visto un caso tan grave. Una cantidad inconmensurable de conocimientos sumergidos en la energía de Mako, metido de golpe en su cerebro. Un humano normal no hubiera sobrevivido. Es un milagro de que él lo haya hecho. No me sorprende, después de haberse caído en la corriente vital y haber sido arrastrado hasta aquí. Pero recuerda que la luz de la esperanza se puede encontrar en cualquier parte. Escucha, si pierdes la esperanza, ¿a dónde vas a poder regresar? La esperanza. Oye, pero sinceramente, ¿deseo realmente que hoy vuelva? ¿Qué es lo que ha hecho él por este mundo? ¿Qué es lo que va a poder hacer por nosotros a partir de ahora? Puede que se haya convertido simplemente en la sombra de Sephiroth. ¿Algo va mal? No, nada, nada en absoluto, doctor. ¿Estás bien? Sí, siento haber tenido preocupado a todo. Hay algo de lo que me gustaría hablaros. Ya ni me importa nada, solo Cloud. Yo quiero estar a su lado. Sí, muy bien. Sigue aguantando, Tifa. Sí, quizás sea lo mejor. Por Cloud y por ti. Perdonadme, en un momento como este... No te preocupes, me acercaré a visitarte en otra ocasión. De momento, cuídate, Tifa, y cuídate de Cloud. Bien. Ah, Tifa, no me gusta preguntar esto, pero ¿de verdad que es uno de tus amigos de la infancia y no la sombra de Sephiroth? Bueno, quizás sea así. No, estoy completamente seguro. ¿Sí? Vale, entonces perdona por haber preguntado eso. Ahora debemos dirigirnos a Viento Fuerte. Pues vamos a seguir un poquito más, ¿vale? Llevamos casi 50 minutos. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué podemos hacer? No hay nada que podamos hacer. Y no nos diga que esperamos a que Cloud se ponga mejor. Oh, tengo noticias. Sí, ¿qué? ¿Qué eres, un espía? Sí, ya te he dicho que sí. Ahora es un espía para nosotros. Espía a Syndra. Tanto como Kia como Yaya-ha están preparando algo. ¿Quieres escuchar a escondidas? Entonces nos enfrentamos a dos problemas. Primero, destruir el meteorito. Y dos, eliminar la barrera que rodea la cueva del norte y derrotar a Sephiroth. ¿Alguna idea? Ya me ha resuelto el primer problema. Pronto el meteorito quedará reducido a cenizas. El plan ya se ha puesto en marcha, es decir, reunir materia enorme en cada región. Bien. La materia enorme es un tipo especial de materia de alta densidad que se consigue mediante un proceso especial de compresión en reactores Mako. La energía que se extrae de ella tiene 300 veces la potencia de la materia normal. ¿Y qué haremos con esto? Reuniremos toda la materia enorme y lo lanzaremos contra el meteorito. Provocará una gran explosión, el meteorito quedará reducido a cenizas. ¿Vas a atacar al meteorito? ¿Crees que tenemos la tecnología para conseguirlo? No te preocupes por eso. Ahora es más importante reunir la materia enorme de cada área. Ya tenemos materia de Nibelheim. Solo quedan Corel y Fuerte Condor. Ya he enviado las tropas a Corel. ¿Corel? ¿Qué más pueden hacerle a Corel? Y la materia enorme. Quiere decir la materia enorme, ¿no? He oído hablar de ella. Cuando nuestra materia pequeña se acerca a la más grande, debería ocurrir algo. Estoy seguro de ello. Por esto utilizaré... ¡Uy!
la fuerza de la materia en nuestra lucha. ¿No puedes ir a obtener la materia enorme? Además, cuando Cloud vuelva, quiero mostrarle esta materia enorme. Se sorprenderá. ¿Qué está diciendo Barrett? ¿Siempre le está molestando y realmente quiere que Cloud vuelva? No he dicho nada de nada. Tú calla la boca. Cada grupo debe de tener un líder. Y ese soy yo. O por lo menos lo quiero ser. Pero no tengo madera de líder. Yo no lo he sabido hasta últimamente. Y por eso es... ¿Qué pasa? Ha sido elegido para ser nuevo líder. Es una lata, olvídalo. Pero para luchar debemos tener ambiente fuerte, ¿y a ti? Lo necesitamos para salvar el planeta. ¿Y quién llevará esta nave? Tú. Vale, sigue grabando, ¿no? Vale. Por eso eres nuestro nuevo líder, nadie más puede serlo. ¿Y esta nave va a salvar el planeta? Es un poco difícil, ¿no? Oh, cielo, me ha ido directamente al corazón. También soy un hombre. De acuerdo, lo haré. Seguidme todos. De acuerdo, aquí está el primer trabajo. La sala de operaciones te espera. Sí. Madre mía. Dice, la sala de operaciones te espera para elegir al equipo. Cuando estéis preparados, iremos hacia el reactor de Corel. Venga, señor líder, dese prisa. ¿Cid? Ah, está aquí. Sé que todos moréis por hablar con alguien como yo. Déjame en paz, esta nave me hace... Oh. Nuestra próxima misión sería... coger esa materia enorme. Lo vamos a hacer tanto en Corel como en Fuerte Condo. Eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. ¿Vale? Pero antes de terminar, me gustaría revisitar otra vez Middle para coger algo. Venga, John Leader, sube tu trasero de pelota y aquí arriba. Vale. No. Bueno, vamos a ver. ¿Qué sitio es bueno para dirigirnos a él? ¿Corel? ¿Fuerte Cóndor? Son nuestras dos próximas misiones. A ver, no. Quiero aterrizar aquí. Quiero ir un momento a Middle. Porque dicen que en la primera casa... se supone que puedo encontrar un elixir. Se supone que ya he hablado con esta... que ha hablado. Cid y los demás han tomado elixir. Vale, y esta casa no estaba de antes. Ah, vale, ese... ¿acaba de tomarte algo? Sí. Ahora es mío. Voy a sacar buen provecho de ello, créeme. Vale. Vaya bola tan rara. A ver, déjame... déjamela usar. ¿Qué dice? Gracias, esto me ayudará. Pues nada más. Vamos a dejar el capítulo aquí. Llevo casi 2 horas de grabación porque he estado grabando el anterior y este. Ahí sigue Clau. Fuera de cámara intentaré entrenar más. Voy a comprar todo lo de Middle que no he podido porque no tengo mucho dinero. Y en el próximo capítulo vamos a hacer lo de Corel y lo de Fuerte Condo por la materia enorme, ¿vale? Así que espero que os haya gustado este capítulo. Perdón por si están saliendo muy largo. Están saliendo muy largo, la verdad. 55 minutos este, madre mía. Y nada más. Podéis dejar un like, un comentario. Podéis compartir el vídeo. Y podéis suscribiros a mi canal para continuar mis aventuras con vosotros. Así que un saludo y hasta la próxima.